platíquenos un poquito de su trabajo. Antes que nada, agradecer a los profesor Armas que nos hace la invitación. Pues venimos a apoyar al compañero atendiendo la invitación que nos hace para darle fuerza, fortaleza y a este congreso, y más que nada estar presente también con todos los compañeros que me están comunicando de diferentes partes de la República. Nosotros, les digo, el viaje fue largo, pero estamos con mucho gusto presentando nuevamente al maestro de la comarca lagunera. Venimos con muchas ganas de conocer el trabajo, pues la intención de nuestro secretario general en la comarca lagunera es de que nosotros realicemos próximamente un congreso también allá en aquellas tierras. Pues maestro, en cuanto a que se realizó aquí en el puerto de Acapulco, ¿qué opina de que se estén dando actividades a un puerto que estaba tan olvidado o que ha estado tan olvidado por parte del señor? Excelente, excelente el lugar. Yo creo que sea falta un congreso de educación física por estos lados. Tenemos aquí también la sección hermana de aquí de Guerrero, es la sección 14. Entonces, es muy, muy importante, y también así para dar a conocer las partes turísticas. Como dicen, Guerrero es la primera vez que venimos por acá y de veras estamos impresionados. ¿Cómo lo recibe Acapulco? Con los brazos abiertos. Ahorita anduvimos dando una vuelta por aquí cerca del mar y hermoso. Entonces, espero que no sea esta la primera ni la última actividad de este tipo, que sigamos apoyando, impulsando congresos de educación física, de educación en general, en este puerto tan importante. Nada, un saludo de parte de nuestros hermanos de la República Lagunera. Esperamos volver pronto por aquí en las invitaciones que nos hagan para congresos o cualquier tipo de trabajo relacionado con nuestro gremio magisterial. Muchas gracias.